Los GRB, o explosiones de rayos gamma, son los fenómenos más energéticos, las explosiones más energéticas que podemos observar en el universo. Se producen cuando una estrella muy masiva colapsa, termina su vida colapsando y explotando, liberando material a básicamente la velocidad de la luz. Va al 99,999% de la velocidad de la luz. Y ahí se produce una física muy, muy extrema. Entonces, el estudiar los GRBs nos proporciona un laboratorio de la física más extrema que podemos estudiar en el universo. Este GRB ha sido detectado por primera vez en energías de teraelectronvoltios. Los teraelectronvoltios son fotones de energías 1 billón de veces más energéticos que la luz que somos capaces de observar a simple vista. Esta es la energía más alta a la que se ha detectado nunca una explosión de rayos gamma. Así pues, estamos estudiando los fenómenos más energéticos que podemos observar en el universo en la energía, en la luz más energética que se ha observado hasta ahora. Estamos llevando esos laboratorios de física extrema al límite. Esto ha sido gracias a los telescopios MAGIC. MAGIC son unos telescopios Cherenkov que lo que observan son cascadas de partículas que vienen que se producen en la atmósfera cuando fotones de muy alta energía impactan con la alta atmósfera. Estos telescopios MAGIC son telescopios de 17 metros, dos telescopios de 17 metros situados en La Palma, han sido capaces de detectar por primera vez esta radiación de teraelectronvoltios. El trabajo que hemos hecho en el IAA ha sido de seguimiento de estas fuentes. Una vez que se detectó, gracias a satélites, la emisión de rayos gamma y que MAGIC fue capaz de detectar la emisión de teraelectronvoltios, se despertó un gran interés para el seguimiento de este objeto y nosotros utilizamos todos los recursos que estaban en nuestra mano para hacer un seguimiento muy, muy detallado. Dentro de nuestro grupo de GEZ utilizamos tanto el Hubble, el telescopio espacial Hubble, como ALMA, que es el mayor radiotelescopio del mundo, como el VLT, el Very Large Telescope de Chile, para hacer un seguimiento muy detallado de este objeto. Esto se ha puesto todo conjuntamente, también hubo dentro del instituto observaciones de otro grupo con observaciones con GTC, con el Gran Telescopio Canarias, en La Palma, el mayor telescopio del mundo, que además es español. Observaron también, y todas esas observaciones, junto con otras de diferentes investigadores de varias partes del mundo, se ha puesto conjuntamente en un artículo que sale publicado hoy en Nature, en el que se trata de dar explicación a esa emisión. Los datos que hemos obtenido para este objeto nos van a permitir estudiar con mucho más detalle los mecanismos que produjeron la emisión de radiación, pero además también el entorno en el que se produjo, el entorno muy local en el que se produjo. Tenemos espectroscopía de muy alta calidad, tenemos datos en ondas de radio que complementando con todo el espectro de longitudes de onda desde radio hasta los teraelectronvoltios, nos van a permitir estudiar con mucha más precisión y mucho más detalle cuáles son las razones que llevaron a que se produjera esta emisión. En los próximos meses seguiremos trabajando en este estudio. Nuestra compañera Cristina Tone está liderando un artículo al respecto y también tenemos otro artículo que está a punto de publicarse también, en el que hay un estudio en longitudes de onda radio que tratará de dar explicación a la emisión de muy amplio rango de este fenómeno. El que se haya detectado la emisión en el rango de teraelectronvoltios gracias a MAGIC es muy interesante porque en los próximos años se construirá en La Palma el telescopio CTA, que es una versión más avanzada de MAGIC, en el que se instalarán telescopios todavía más grandes, ya están en construcción y se empezarán a utilizar en breve, y el que ya se hayan detectado GRBs con un observatorio más pequeño abre unas puertas a un futuro muy prometedor con el observatorio CTA. Thank you.